Bien, el Circuit de los Ailes mide 5 kilómetros 400 metros de cuerda, tiene 16 curvas, de las cuales son 10 a derecha y 6 a izquierda. La recta es de 1 kilómetro 68 metros. Es un circuito bastante llano, está en el medio del desierto y lo que tiene de diferente a los demás es que se corre de noche, ¿no? Los Ailes de días podemos estar perfectamente a 35 grados y de noche pues bajar a 15 grados, ¿no? Esto hace que los neumáticos ahí sea el punto clave a la hora de hacer la elección de cara a la carrera. Bien, tenemos la curva 2, que es una curva de izquierdas, es un poco problemática ya que es la primera curva. Después de muchas curvas de derechas viene esa curva de izquierdas, ahí en las primeras vueltas hay que ir con mucho cuidado ya que el flanco izquierdo del neumático está un poco frío y es muy fácil pues cometer errores y ahí caerse, ¿no? A partir de ahí también hay alguna curva delicada como es la 10 y 11, son curvas de mucha tracción, la 11 es muy larga y ahí hay mucha derrapada y sobre todo hay que ajustar muy bien los controles de tracción. Y la 12, 13, 14 son tres curvas triples y es una curva muy técnica en la cual pues muchos pilotos intentan hacerla de una sola trazada, ¿no? Por lo demás, la última curva, la 16, es una curva rápida donde hay la recta, donde ahí pues los motores que empujan bien y tienen una buena punta y tienen una cierta ventaja. Decir que también en Qatar pues pueden haber tormentas de arena, esto hace que la pista pues se ensucie un poco, y la humedad. Bueno, han habido cambios este año con respecto al año pasado. Ha cambiado la normativa, de 20 litros las fábricas oficiales han pasado a 22 litros, de 5 motores han pasado a 7, todos pasan a utilizar una centralita única Magneto Marelli con un software pues, más simple, y los neumáticos han cambiado de Bridgestone, han pasado a Michelin. Michelin, pues todos sabemos que durante la pretemporada han tenido algunos problemas para adaptarse al neumático delantero, han trabajado muchísimo, al final parece que han encontrado pues, ese neumático y los tiempos de hecho lo han demostrado, ¿no? En general yo creo que seguirán pues, mandando los pilotos de fábrica porque tendrán pues, mejores piezas, mejores chasis, mejores ingenieros y en el fondo pues, seguirán estando delante las grandes fábricas, ¿no? Pero sí que estos cambios son para intentar que tanto las Open como las oficiales pues estén todavía más juntas, ¿no? No haya tanta diferencia. Bueno, lo que está claro es que Yamaha va muy bien. Todas las marcas como referencia ahora están apuntando un poco a Yamaha. Honda no tienen la moto al 100% competitiva como ellos esperaban. No están lejos, están trabajando, tienen ya todos los ingredientes para ya ponerlos en el sitio y que la moto vaya bien en Qatar, pero bueno, se han encontrado con problemas de tracción, problemas de saliendo en curva que la moto no acaba de girar. Obviamente pues ha habido ese cambio de reglamento que también les ha afectado un poco en el software, que tenían un software muy sofisticado y ahora es más simple y tiene que trabajar pues, con este software. Con lo cual hay que hacer varios pasos complicados, ¿no? Pero yo creo que el gran cambio ha sido los neumáticos, en el cual pues, hay que adaptarse a ellos y se pilota completamente diferente de lo que son los Michelin a los Bridgestone. Sí, Jorge Lorenzo ha hecho una pretemporada increíble, ha sido el más rápido, el más constante, hizo un tiempazo en Sepang, casi sacándoles un segundo a todos. En Phillip Island, bueno, no estuvo tan hábil, pero creo que fue positivo, han estado probando cosas y tampoco hay que coger estos entrenos como una referencia ya 100%, ¿no? En Qatar ha sido de los pilotos más rápidos, o sea que podríamos decir que ha sido en global el piloto más rápido, más completo en pretemporada. Bueno, el piloto que más me ha sorprendido, yo creo que a muchos, yo tenía claro que es un piloto muy rápido, es Maverick Viñales con la Suzuki, por el hecho de que Suzuki pues, todavía les falta un poco de motor. Sí es verdad que han introducido pues, ese cambio seamless y que también se ha adaptado muy bien a los neumáticos Michelin, Maverick, pero aún así pues, hace tiempos muy rápidos en circuitos donde hay rectas largas. Esto te hace pensar que puede perfectamente ser un aliado a los pilotos de cabeza esta temporada. We'll be right back.
Bueno, Moto2 es una categoría muy abierta, puede haber sorpresas, puede haber pilotos que durante la pretemporada hayan encontrado pues esas décimas y lo puedan sacar a lucir, o lo puedan sacar en la primera carrera, pero está claro que hay una lista de pilotos que ya de por sí van a estar delante, ¿no? Como es el caso del actual campeón del mundo, Jonas Zarco, aunque en pretemporada no ha sido muy brillante, pero seguro que va a estar ahí en carrera. Y como pilotos españoles, yo creo que hay que tomar como gran referencia pues a Alex Rins e incluso pues Alex Márquez, son pilotos que deberían estar ahí ya en esta temporada, ¿no? Bien, Moto3, hacer un pronóstico es muy complicado porque hay pilotos jóvenes con mucho talento y hay muchísimos, ¿no? Entonces, apuntar a por uno es complicado. Jorge Navarro quizás es el piloto que tenemos con más experiencia y con más posibilidades de luchar por el campeonato, pero a partir de ahí hay muchos rookies también que pueden estar ahí. Y entonces podríamos nombrar muchísimos, ¿no? En el caso de los pilotos españoles, pues está Mir, también está Arucanet, o sea que son pilotos con poca experiencia, pero con muchas ganas, con buenas monturas, y en los cuales tenemos que estar pues muy atentos a ellos, ¿no? Bueno, pues lo que respecta al piloto Arucanet de la Fundación EBV, yo espero que haga la temporada, que disfrute, que aprenda y que quizá pues más adelante pues opte a sitios de estar en cabeza, intentar luchar por algún podio, sería fantástico para él. Yo creo que exigirle más en una categoría tan difícil sería pedir mucho, ¿no?